El aniversario 103 del natalicio de Celia Sánchez Manduley fue conmemorado este 9 de mayo en Medialuna, su tierra natal, con el mismo amor y cariño que profesó a los más humildes de la tierra, aquí donde nació y se formó como una revolucionaria fiel a sus principios y convicciones que la llevaron a la Sierra Maestra hasta convertirse en la primera mujer que integró el ejército rebelde. Desde esta etapa, Celia se convierte en la albacea de la memoria histórica de la revolución, que, unido a su voluntad creadora, la convirtieron en nuestra Celia, la flor más autóctona. Mujer excepcional, ejemplar demostración de pensamiento y conducta, de palabra y proceder, de hacer con el lenguaje de sus actos lo que proclamaba con sus ideas y sus sentimientos. Es una de las grandes personalidades de nuestra revolución que dedicó su vida a luchar por la dignidad, la justicia, la igualdad. Se recordó junto a nuestro comandante en jefe Fidel Castro en la creación del pelotón femenino Mariana Grajales, en la construcción de la Comandancia de La Plata y asumiendo todo el aseguramiento logístico del naciente ejército rebelde. Su espíritu de lucha la convierten en un símbolo de identidad y cubanía en nuestra Celia, la flor más autóctona de la revolución, en la mujer que le puso cariño y abnegación a su vida. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.